Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Comienza el fin de semana. Hoy es viernes 12 de julio de 2024. A pesar de la amplia presencia de tropas de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, haitianos desaprensivos extraen arena sin control del río Masacre, afluente que nace en la montaña Pico del Gallo de la Loma de Cabrera de la provincia de Dajabón y desemboca en la bahía de Manzanillo de la provincia Montecristi. El presidente Luis Abinader estaría presentando un resumen de propuestas para reformar la Constitución en las próximas 2 semanas, de acuerdo a lo que afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al ser cuestionado sobre cómo avanzan las posibilidades de las distintas reformas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dijo ayer que el proyecto del Código Penal aprobado el pasado martes en primera lectura por la Cámara Baja podría ser analizado con los distintos sectores de la sociedad en vistas públicas. En la República Dominicana, las enfermedades infecciosas continúan afectando a la población, con el dengue, la malaria y la leptospirosis entre las que más se propagan. El Ministerio de Salud Pública notificó ayer 545 nuevos contagios de COVID-19, 79 más que la semana anterior. La Asociación Dominicana de Avicultura aseguró este jueves el precio de la libra de carne de pollo se mantiene en 42 pesos. Con el objetivo de promover la producción sostenible del cacao y facilitar el acceso a mercados libres de deforestación para pequeños productores de cacao, fue lanzado en Monte Plata el proyecto Cacao Trace. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.